¿Quién fue la persona que intentó atentar contra la ex, vice, ex, ex presidenta y también eh, vicepresidenta en este momento? Pues se conoce como Fernando Andrés Sabac Montiel. Fue identificado este hombre que intentó atentar contra la vicepresidenta de Argentina. El hombre de, nacional, de nacionalidad brasileña tiene 35 años. Cuando se trata de un magnicidio, así sea uno frustrado, conocer y descifrar la minucia de sus detalles es una carrera contra el tiempo y una necesidad. Tiene 35 años, es de origen brasileño y hace poco más de un año fue encontrado con un cuchillo en su auto, según él, para su defensa. Elemento que le fue retenido. Es. Fernando Andrés Sabac-Pontiel, que pasó del parcial anonimato a ser por quien toda Argentina pregunta. Fallar el disparo que dirigió al rostro de Cristina Fernández lo volvió persona de interés público. En la era digital, perfilar la personalidad de alguien de estas características se hace a través de sus redes sociales. En las de este hombre, Salim, como se hace llamar, quedan de manifiesto sus dejos de ideología nazi. No, no, soy, soy San Martín. Su anonimato es parcial, porque su debut televisivo fue este, en un sondeo callejero donde afloró sus críticas contra la clase política argentina y en algunas participaciones en Dramatizados. Que hay que ser fieles, chicos. El más reciente detalle que se conoce de él es que el ataque que no logró ser lo realizó con un arma de marca Versa de fabricación nacional. Las investigaciones del atacante y todo lo que revistió su puesta en escena permanecen bajo investigación.